Hola cocinillas, hoy veremos cómo elaborar granola de chocolate casera. Empezaremos precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Mientras, en un bol pondremos todos los ingredientes: los copos de avena, el coco deshidratado, las avellanas, las nueces, el cacao en polvo y el azúcar, el aceite de oliva o de coco y la miel. Mezclaremos muy bien con ayuda de una espátula para que no queden grumos. Debe quedar completamente integrado. Si veis que cuesta un poco, podéis ayudaros con las manos. Pondremos en una fuente con papel de hornear y repartiremos muy bien por todo el fondo. Entonces, hornearemos durante unos 30 minutos. En ese tiempo, podréis abrir el horno y removerlo de vez en cuando, ya que con el azúcar se carameliza y queda pegado. Una vez que lo saquéis del horno, bien caliente, le añadís el resto de ingredientes. Yo le puse plátano deshidratado, naranja confitada o arándano, pero podéis ponerle otros frutos que más os gusten deshidratados, como puede ser manzana o piña, pasas. Incluso al principio podéis sustituir las nueces y las avellanas por otros frutos secos como pueden ser las almendras. Para terminar, una vez que esté frío, lo guardáis en botes y os aguantará perfectamente durante un par de semanas. Espero que os sirva de ayuda y, como siempre, os dejo la receta al final del vídeo y en mi página web lasmariacocinillas.com. Os espero en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.